plantado Erviti, va Rigoni cerradísimo. Rigoni cerrado, ¡oh! ¡Palo, gol! Preparó la tiza, la puso como con un guante en la base del palo, entró Independiente, gana Rigoni, 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 digo, Independiente 1, Vélez 0, a los 15 del primer tiempo, explota el Libertadores de América. La gran virtud de Rigoni, patear con cualquier perfil, sale Erviti, hay un segundo de confusión de no saber si lo de Rigoni será centro al arco, excelente tiro. Al segundo palo cae el momento que tiene que caer, la mezcla perfecta de fuerza y dirección para el primer gol de Independiente desde la pegada de Rigoni, aquel que en el inicio del ciclo Milito hacía diferencia de que...